papás abandonan a sus niños. Tiempo después, se convierten en lo que nunca imaginaron. La responsabilidad de los padres no es solo traer a la vida a sus hijos. El deber de alimentarlos, quererlos, aconsejarlos y guiarlos es para toda la vida. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y activaras la campanita para recibir todo mi contenido. Ramón, un pescador de la zona de Puerto Ayacucho, en Venezuela, a orillas del río Meta, con frontera con Colombia, vivía con su esposa María y sus dos hijos, una pareja de mellizos que llevaban por nombre Kevin y Tatiana. Ellos tenían la edad de 5 años. Esta familia aparentaba ser una familia normal, como cualquier otra, pero en realidad ellos tenían muchos problemas. María discutía mucho con Ramón, porque él era una persona que le gustaba el alcohol. En varias ocasiones llegaba ebrio a su casa, sin el dinero para mercar y como si fuera poco, agredía física y emocionalmente a María, enfrente de sus hijos. Para Ramón era común maltratar a su esposa. Eso ya lo había tomado por costumbre. Los niños estudiaban al otro lado de la frontera, porque según esta familia el estudio era mejor en Colombia. Y como tan solo era cruzar el río para llegar a la población de Puerto Carreño, por esto también lo hacían. En este colegio le daban la comida a los niños para poder estudiar durante todo el día. Ellos llegaban en horas de la mañana y su padre Ramón los recogía hasta la noche. De esta manera, Ramón y María podrían trabajar de forma seguida porque se despreocupaban del cuidado de sus hijos. Los niños estaban algo traumados por el comportamiento de su padre, aunque cuando él estaba sobrio era el mejor padre del mundo, pero cuando bebía se convertía en todo un ogro, y los niños cuando lo veían llegar en este estado corrían asustados y se escondían bajo la cama, solo observaban cómo él golpeaba a su mamá. Los vecinos de esta familia le decían a María que ¿por qué mejor no se separaba, que se fuera lejos antes de que ocurriera algo peor? Pero ella era aferrada a su hogar y no iba a permitir que sus hijos crecieran sin un padre, o eso era lo que María pensaba. El maltrato seguía y Kevin y Tatiana, esta pareja de mellizos, ya tenían 12 años y cuando su padre llegaba ebrio a buscar de su madre, ya no salían a esconderse debajo de la cama. Kevin ya estaba cansado de los maltratos que era expuesta su madre por parte de su padre. Él, siendo tan solo un niño, se le enfrentaba y lo encaraba. En muchas ocasiones, Ramón golpeó también a Kevin y en muchas otras, cuando Kevin se interponía al frente de su madre para que no la golpeara, Ramón se controlaba y mejor se iba. Así transcurrían los años, los mellizos estudiando en Colombia y María aguantando las peleas con Ramón. María, a pesar de que Ramón la golpeaba, ella amaba a este hombre. Según ella, no podía vivir sin él y por eso aguantaba todos los días los abusos de este hombre. A los ojos de ella, él la golpeaba porque se lo merecía. Es algo increíble que existan mujeres con este pensamiento, pero de verdad les puedo decir que sí existen y que María era una de tantas más. María consiguió trabajo en un restaurante como ayudante de cocina. Allí le tocaba ayudar a limpiar pisos, mesas, lavar los platos sucios y las ollas que quedaban de los comensales que llegaban a este sitio a saciar el hambre. Este restaurante era muy famoso en la región porque hacían un pescado guisado espectacular. Era el plato predilecto de este pueblo. Ramón, como era pescador, se levantaba muy temprano todos los días, llevaba a los mellizos al colegio en Colombia y se iba a conseguir los peces para vender y para llevar a su casa, porque Ramón, como les dije al comienzo de la historia, cuando estaba sobrio era una buena persona y primero pensaba en llevar pescado al hogar y luego sí lo vendía. María habló con la dueña del restaurante para que le comprara el pescado a su esposo. Ella le dijo que los peces que se compraban en este restaurante deberían tener unas especificaciones precisas para que los comensales pudieran seguir degustando de esta delicia. Así que si Ramón lograba conseguirlos con esas especificaciones, se los compraba. María llegó contenta a su casa después de un duro día de trabajo. Le dio la buena noticia a su esposo. Ramón le dijo que él buscaría esos peces como ella los quería, porque a pesar de todo, en este restaurante,
pagaba muy bien los peces con esas especificaciones. Al otro día se levantó temprano y llevó sus hijos a la escuela, como ya era costumbre. Se dispuso a buscar los peces para este restaurante. Las cosas se le dieron y ese día consiguió la cantidad que necesitaba con las especificaciones requeridas y hasta le quedaron peces para llevar a su hogar. Las cosas parecían que estaban mejorando. Ramón ya casi no bebía. Los problemas con María ya eran poco o casi nulos. Así pasaron 6 meses. Parecía que el contrato que había logrado con el restaurante le había cambiado la forma de pensar de Ramón. Pero la dicha no duró tanto. Un día sábado, Ramón recibió el dinero del pago del pescado. Se quedó tomando licor con unos amigos que se encontró. Esa noche llegó ebrio a su casa y, como en meses pasados, golpeó a María. Kevin, al ver esto, se interpuso y Ramón lo golpeó tan fuerte que Kevin duró inconsciente por varios minutos. Ramón, al ver esa escena, se retiró al cuarto y se acostó a dormir. Al otro día su hijo no le hablaba. María, aún estando adolorida del maltrato de su esposo, le sirvió una taza de café. Parecía que a ella le gustara que él fuera así con ella, porque cada vez que la golpeaba, ella, al otro día lo atendía como si nada. Ese día Ramón le dijo a María que estaba cansado de los mellizos, que él quería irse lejos, pero sin sus hijos, así que ella vería si lo seguía o no. María, de lo ciega y enamorada que estaba, le dijo que sí, que no había problema, que ella se iría con él, sin sus hijos. Ellos planearon dejarlos abandonados en Colombia. Cuando fueran a estudiar, no regresarían por ellos. Y así fue. Al otro día, Ramón llevó a sus hijos al colegio, como todos los días. Y al llegar el momento de regresar, su papá no los recogió. Y así pasó toda la noche. Los niños, tristes y llorando, buscaron ayuda con su maestra. Le contaron que su padre nunca llegó a recogerlos. Su maestra trató de contactarlos y se enteró que Ramón y María se habían marchado dejando solo a los niños. Ella no lo podía creer, que hubieran padres tan desalmados y dejar abandonados a sus hijos. La maestra no podía permitir que estos mellizos pasaran necesidades, así que decidió darles comida y vivienda. En otras palabras, los adoptó. El tiempo pasó y los mellizos Kevin y Tatiana crecieron. Terminaron la secundaria y decidieron estudiar en la universidad. Ellos trabajaban, Tatiana de mesera en un restaurante y Kevin de ayudante en un taller. Lo hacían medio tiempo para conseguir dinero y ayudarse a pagar la universidad. Con esfuerzo lograron graduarse como profesionales, Kevin de abogado y Tatiana de psicóloga. Se convirtieron en los mejores en su campo, en esta ciudad. Ramón, después de haber acabado con la vida de María, en una de esas discusiones, logró lo que muchas personas ya presentían. En uno de esos empujones, María se golpeó la cabeza y murió. Cuando llegó la policía, Ramón intentó escabullirse por los tejados de las casas. La persecución duró varias horas, pero las personas del sector se agruparon al enterarse de la noticia y junto a la policía hicieron un cerco para poder capturarlo. Y así fue como la policía pudo detenerlo para luego ser judicializado. Ramón duró varios años en la cárcel. Allí tuvo bastante tiempo para recapacitar en lo que había hecho. Cuando salió de la cárcel, decidió ir en búsqueda de sus hijos. Él creía que después de llegar arrepentido, ellos lo iban a perdonar. Ramón regresó a Puerto Carreño, en Colombia. Preguntó por ellos y le dieron razón de dónde podían estar sus hijos. Cuando Ramón pudo reencontrarse con ellos, les dijo: «Hijos míos, me alegra en verlos, hechos todos unos profesionales. ¡Qué alegría saber que están bien!». Los mellizos, dolidos por saber que sus papás los habían abandonado, primero preguntaron por su mamá. Ramón les contó lo sucedido, y esta noticia sirvió para que creciera más el rencor hacia su papá. Kevin y Tatiana miraron a su padre y le dijeron: «No entendemos qué hace usted acá. ¿Acaso quiere que le ayudemos con dinero? ¿No le bastó con dejarnos abandonados y solos, sin ropa ni comida, y ahora quiere que lo mantengamos? Está muy lejos de que nosotros lo perdonemos. Es más, para nosotros, a partir del mismo día en que nos abandonó, ese mismo día murieron para nosotros. Así que, señor Ramón, usted no tiene hijos,
Así que por favor, márchese, que estamos muy ocupados. Y así como usted no tuvo tiempo para criarnos, nosotros no tenemos tiempo para escucharlo. Ramón quedó callado por las palabras que le decían sus hijos. Él pensaba que ellos iban a estar esperándolo con los brazos abiertos, porque en realidad estaba muy arrepentido de las cosas malas que hizo, pero ya era muy tarde para arrepentimientos. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.